Ustedes no me conocen. Me presentaré. Me llamo Pavel Vasilievich. Afamado escritor, reconocido crítico literario, melómano, megalómano, amante de las buenas costumbres, de la buena comida, de la buena música, amante de mi mujer, Eleonora Andreyevna. Te quiero. Para mí esta mañana es maravillosa. Simplemente, ¿saben por qué? Porque tengo tiempo. ¡Tiempo para mí! Voy a disfrutar de un maravilloso y opíparo desayuno. Maravillosa lectura. Y la tranquilidad que da el estar solo en casa. ¿Saben por qué? Porque mi Eleonora me espera en la dacha, en la casa de campo. ¡Luca! 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 ¿Dónde están mis bollitos favoritos? Enseguida se los traigo, señor. Venga, por favor, encargo los bollitos a pastelerías leonesas. Me los traen recién horneados. Mis favoritos. Este canalla. ¡Luca! Sí, señor. Aquí están, señor. Ah. Recién horneado. Ah, ¿Toby está ensillado? Sí, señor, claro que sí. ¿Los ropajes de mi mujer están preparados? Por supuesto que sí. Pero no se dé prisa, Luca. Ya iremos, ya iremos. Puedes retirarte. Gracias, señor. Este canalla. Buen compinche, pero hay que tenerlo bien atado. Ay. Pues nada, lo dicho, ahora sí me disculpan. Ah, voy a dar buena cuenta de estos bollitos. ¿Te anima o qué? Pavel Vasilievich, ha venido una dama y pregunta por usted. ¿Una dama? Sí, hace una hora que espera. ¿De qué era? No lo sé, señor. Dice que tiene una necesidad imperiosa de verle. Que se vaya, que se vaya. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Es que ya ha venido 5 veces. Que se vaya, Luca. Que se vaya, no me molestes. ¿Es que está a punto de llorar? ¿Quién es el amo, tú o yo? Usted, señor. Estoy ocupado, que se vaya, que vuelvo otro día. Como usted diga, señor. De acuerdo, bueno. La recibiré. Hágala pasar al despachito. Sí, señor. Salió yo que nosotros no podíamos pasar. Domingo y tal. Bueno, mañana. Les dije que tenía la mañana tranquila. Pues esto no puede ser. Sabía, una mujer. Aquí nunca vienen mujeres. Vienen los Jurusky, viene Panfilo. ¿Son vos? ¿Mujeres?
conocerle en la casa del juez Hrutsky. Ya. El juez Hrutsky. Ya. Me llamo Murashkin. Siéntese, por favor. Y usted dirá en qué puedo ayudarla. Usted, por supuesto, no se acuerda de mí. Me llamo Murashkina. Soy una gran admiradora de su talento. Y siempre, siempre leo con deleite sus artículos, Pavel Vasilievich. No creo que si le digo por halagarle, Dios me libre, hago solamente justicia a lo que se merece. Siempre, siempre le leo. En cierto modo, yo tampoco soy ajena a la condición de autor. No es que me atreva a llamarme escritora, pero yo también aporto mi gota de miel a la colmena literaria. He publicado 3 cuentos infantiles en diferentes etapas de mi vida. Usted, naturalmente, no habrá leído. He traducido mucho, mucho. Por ejemplo, Pushkin, Солнце русской поэзии. Я вас любил, я вас любил. Любовь еще быть может. По душе моей гасла не совсем. Нам вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Мехор in alemán. Ich liebte sie. Vielleicht ich dieses Feuer in meinem Herzen noch nicht ganz verglüht. Doch ihre Ruhe zu mir vor allem teuer. Durch mich betrogen will ich ihr genug. Prinzess. Il était ton petit navire, il était ton petit navire, que n'avait jamais navigué. Oui, oui, surnavigué. Et c'est la cantine infantile. C'est la cantine infantile. Et mes hermanos, qui en passent, descansent, travaillaient comme corresponsal de Talasich Sucesos. En el periódico El Mensajero. De San Petersburgo. Eso está muy bien, muy bien, muy bien. Pero, ¿en qué puedo ayudarla? Conozco su talento, su criterio, Pavel Vasilievich, y quiero conocer su opinión, más bien pedirle consejo. Tengo que decir. Perdón por la expresión. Que he dado a luz a un drama. Y antes de enviarlo a la censura, quiero saber qué opina usted de él. Muy bien, pues nada, déjelo aquí, y ya lo leeré. Y ahora, si me permite, acompaño enseguida, por favor. Павел Васильевич! Павел Васильевич! Павел Васильевич! Sé que está usted muy ocupado.
Sé que cada minuto le es precioso. Sé también que ahora, para sus adentros, usted me está mandando al diablo. Pero sea tan amable. Permíteme que le lea ahora mi drama. Sea tan amable. Mi querida señora, nada me encantaría más que deleitarme con la miel de su colmena literaria. Pero no va a poder ser porque tengo mucha prisa. Me espera mi señora en la casita de campo y estoy muy ocupado. Quizá otro día en casa del juez Hruski y eso, ¿eh? Así que adiós, adiós. ¡Luca! ¡Luca! ¿Cómo ha permitido pasar a esa señora? Usted dijo. Mire, mire. Mire. ¡Drama! ¿Y quiere que lo lea? Eso es. Eso es. Eso es inoportuno, inopinado, inapelable, imposible. Que no me molesten más. Por supuesto, señor. ¿Tú había comido? Sí, señor. Muy bien. Venga, pues nada, va. ¡Que no me molesten más! Sí, señor. Estos bollitos fríos no valen nada. Sabía yo que alguien me iba. No. ¿No? ¿No? Claramente. Drama. Drama. Васильевич, le pido un sacrificio. Sé que soy muy pesada, sé que soy muy descarada, pero mañana me marcho a Vladivostok. Vladivostok. Y quiero saber su opinión hoy. Hoy, regáleme solo media hora de su atención. Solo media hora. Está bien, la escucharé, pero solo media hora. Muchas gracias, Padre Vasilich. Solo media horita, solo media horita. Media horita. Esto lo pinta bien. Bien. Con prólogo y epílogo. El título: El canto del ruiseñor. Mirada severa, rostro significativo. Su hermana, Concordia Ivanovna, de 65 años, con rastros de belleza interior, modales aristocráticos, bebe vodka. Su hija, Анна Сергеевна, de 35 años. Eso lo hace sufrir profundamente. Valentín, estudiante, 40 años, no ayuda a su padre enfermo en una forma totalmente gratuita. Y Zigzagovsky. Zigzagovsky. Zigzagovsky, el pretendiente, rico y depravado. Un producto de su tiempo. Pertukarsky, operador de telégrafos, 60 años y, Павел Васильевич, ilegítimo. Y el juez Кучкин, el juez Кучкин, el juez Кучкин.
estafador. Pero en general, un hombre decente. ¿Y siguiente? Ay, siguiente, el comerciante mayor. Ah, el comerciante mayor, que oh. Vendido, vendido. Cojeando a su pierna derecha. Vendido. Oh. No aparece en el escenario. ¿Cómo que no aparece? No aparece. No aparece. La princesa Prunska, 75 años. No tiene las manos limpias. La calle celeste y doncella Ciclusha, dos viejos sirvientes, mantienen relaciones íntimas. ¿Y? Voronets. Coronel retirado. Créanme que le ha traído el diablo. ¿Ah? Sí, bueno, sí. Barón von Spitzen. Un viejo soltero tiene una hija mayor. Su hija, Concordia, 50 años. ¿50 años? Con rastros de belleza anterior. Muchas gracias. Será algo. Lleva un corpiño seda y estrecho. Los aldeanos y las aldeanas. Primer acto. Primer acto. Y final. Ya se dice su drama. Vaya, Vasilich. Sala de estar de lujo en la casa de Chavchavikin. Muebles viejos y caros. En la pared hay retratos antepasados. Puerta a la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Las flores de otoño se marchitan en lajarones de cristal. Dos viejos solteros, Silvestre, la calle Silvestre, y doncella Ciclusha, limpian la lujosa sala de estar. Silvestre, respondiendo. El señor está muy enojado con la señorita. El señor ni siquiera bajó ayer para cenar. El señor está muy enojado con la señorita. Después de todo, señorita se gastó todo su dote en construir una escuela y un hospital para el pueblo. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dime, ¿para qué? Silvestre se va refunfuñando. Нет, я не понимаю, хотя бы, ну там, часть, да, парты, парты. Ну зачем всю-то? Всю-то зачем? Объясните мне. Doncella Ciclusha, sola, es buena para las personas que estudian todas las ciencias, mucho, 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 mucho. Aprender es la luz y la ignorancia es la oscuridad. ¿Pero qué necesidad tengo yo de escuchar estas sandeces? ¿Qué culpa tengo de que haya escrito un drama? Escena siguiente.
es el cuaderno. ¿Cuántas páginas? Esto es un castigo, mi señor. Pausa. Anna está sola. Escena séptima. Anna es pensando toda la noche en Valentín. Oh, ¡qué noble es! El hijo de una pobre maestra. Ayuda a su padre enfermo. Ayuda a su padre enfermo. Una forma totalmente gratuita. Pero podría haber hecho una carrera brillante. Por ejemplo, en Londres. O América. Ay, 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 ay. Ay, 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 mujer, mi mujer y la compra. ¡Luca! Ay, 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 la compra de mi mujer, ¿qué era? Que se me ha olvidado. ¿Qué era lo que le tenía que comprar? Su mujer ha encargado. Sí, la compra. 5 metros de encaje rosa. Eso es, 5 metros rosa. Y una libra de queso. Eso, y 2 kilos de yeso. Eso, es de 5. Una libra de queso, señor. Una libra de queso y 5 metros de monja. 5 metros de encaje rosa. Y una libra de queso. Un momento, un momento. 5 metros de encaje rosa y una libra de queso. Eso es, eso. Pues retira. ¿Ha comido Toby? Perfectamente, sí. Da, da, da. Ya lo tengo, ya lo tengo. 5 metros de encaje rosa, una libra de queso y... ¡Entra Valentín! Polvo de dientes. Me llamaste. Eso, polvo de dientes, que no se me olvide. Este de 10. Entre Valentín me llamaste Anna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Anna pregunta a Valentín, ¿dónde está la felicidad que me prometiste? Disculpe, Pavel Vasilich, este momento autobiográfico. Autobiográfico. No, ahora ha visto un trozo de tela, una cinta. Ah. La muestra para comprar los 5 metros de encaje. Una cinta de tela de encaje. ¿Sí? Búsquela, búsquela por aquí, te busca. ¡Ala! Mi mujer, si no pone de comer, no va a montar a Toby, si no va a montar a Toby, un coche, que está por aquí. Yo creo que le he visto una cinta de encaje rosa. Por aquí, por aquí, por aquí. No tengo ni vista, no tengo, no tengo. ¿Puedo así? ¡Qué coquilla! ¡Qué coquilla! ¡Ah! ¡La cinta! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡La cinta! ¡La cinta! Bueno, señora, ya encontró la cinta. ¡La cinta! Escena 12. Pausa. Valentín al infierno. No sé pensar racionalmente. Но conosco il proposito della vita, la duda, быть или не быть, вот в чем вопрос, и la falta de confianza en mis propias habilidades me robaron la tranquilidad de mi alma. ¿Dónde está? ¿Cuál es mi credo? ¡Moscas miserables! Ahora tendré que mandar a limpiar la casa, porque claro, no se puede ver esto aquí. Valentín sigue. Una pesada carga recae sobre mis hombros rotos. Valentín, Anna, palidecen. Lo amo más que a mi vida. Anna mira a Valentín. Valentín mira a Anna. Ambos palidecen. Valentín, no sé. Pensar racionalmente. No conozco, Pavel Vasilich, el propósito de la vida. La duda y la falta de confianza en mis propias habilidades me robaron la tranquilidad de mi alma. ¿Dónde está? ¿Cuál es mi credo? Este es mi credo. Oh, perdona, Pavel Vasilich, esto ya lo he leído. Павел Васильевич, ¿no le parece que este monólogo de Валентин es demasiado largo? No, 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 no,
es muy mono. Es muy melómano. Es muy melodramático. Es muy melocotón. Me lo quedé. Valentín, ¿qué es un corazón? Solo concepto anatómico. Pero, ¿sí? Valentín, pregunta, ¿qué es corazón? Solo concepto anatómico. Algo así. Como término convencional para lo que se llaman sentimientos, yo no lo acepto. Anna avergonzada, el amor también es producto de la unión de ideas. Mandaría escribir dramas. Por lo bien que estaríamos en la bodega bebiendo una botella de vino blanco. Anna, dime francamente, Valentín, ¿ha amado usted alguna vez en su vida? Valentín, amargamente, no toquemos las viejas heridas que aún no han sanado. Insoportable. De nuevo están juntos. Oh, para decirte, ocurrirá una desgracia. Ah, ella ha rechazado a un novio tan guapo, un oficial de la Guardia Real. A un auténtico gentilhombre de cámara. Del nome.
Telón. 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 Hemos venido. Telón. 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 Oh, Vasilij, hasta pronto. Adiós, 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 adiós. Не поминайте ли? Никогда не могу, никогда, давай, давай. Лечо рядомен. И yo más, yo más. Adiós, adiós, adiós. Luca! Luca! ¿Qué has hecho, desgraciado? ¿Cómo has dejado pasar? ¡Hemos bailado! ¡Hemos bailado! Creo que hasta la he besado. Bebe contigo. ¿Cómo se bebe? Esto no lo puedes saber nunca. ¿Me lo prometes? Sí, sí. Bebe. ¡Bebe! ¡Bebe! ¡Beba, joven! Beba. Bebe. Bebe. ¡Qué cuerpo! ¿Cómo se movía? Una lagartija en celo. Y esos ojos. Esos ojos negros. Uchichorni. 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 Oče strasnie, oče zgušnie i prekrasnie. Ah, ah, ah.
Perdone. Perdone. ¿Cuántos actos hay en total? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco lobitos tiene la loba! ¡Cuatro con rato! ¡Y uno sin cola! ¡Pablo Vasilich! ¡Entra, Valentín! ¡Está pálida! ¿Me llamaste Anna? ¿Por qué? ¡Anna! ¡No me obligues a explicar las causas! ¡Pausa! ¡Anna! ¡Usted no puede irse! Valentín sosteniendo a Anna en sus brazos. Me has resucitado, me has mostrado el sentido de la vida. Oh, oh. Me has renovado como la lluvia primaveral renueva la tierra sedienta. Pero es tarde, es demasiado tarde. Una enfermedad incurable me destroza el pecho. Valentín está llorando. Anna está llorando. Todos están llorando. Todos están llorando. El bicarbonato. Olvidé tomar el bicarbonato. Es que creo que tengo úlcera de estómago. No me lo explico. Smirnovsky, el cocinero de los Hrusky. Se canalla, bebe vodka todos los días. Y no tiene úlcera de estómago. Y Panfilo. Hostia, este gordito, este se come un cubo de pepinillos en salmuera todos los días. Y tampoco tiene úlcera de estómago. Y yo me voy a morir. No puedo más. No va. No puedo más. ¡Entra! ¡Baron von Spuzen! El jefe de policía y dos guardias. Valentín, deténgame. La amo, Anna. Yo le pertenezco. Oh, deténgame a mí también. Lo amo más que a mi vida. Dice Anna, soy suya. Se ha posado un pájaro en la ventana. Lo amo más que a mi vida también. Anna dice, no hay fuerza que pueda destruirnos. Valentín, no me obligues a explicar las causas. Prefiero la muerte antes de que conozca las causas. Cuando sale el sol, canta la perdiz y su canto hace cuchichi, 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 cuchichi. Su canto hace cuchichi, cuchichi. Thank you.
Su mujer, Eleonora Andreyevna, le espera fuera, señor. Se ha vuelto loco. Yo soy tío Vania. Yo soy Astro. Yo soy Trigoni.